Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a la inauguración de la Feria de la Tapa en su 12ª edición. Este año hemos querido fomentar un poquito e intentar ayudar a los hosteleros en la situación por la que están atravesando, en el que la feria sea un reclamo más para que venga Turismo a Sanlúcar y podamos disfrutar todos de la gastronomía de nuestra ciudad. Agradecer al Ayuntamiento de Sanlúcar, en particular a la alcaldesa, por el apoyo que nos ha prestado siempre para organizar este tipo de eventos. También agradecer al Ayuntamiento de Almonte, a su alcalde, que está aquí con nosotros en la inauguración, por la acogida que ha tenido, por haber hecho nosotros esta edición dedicada al monte. Y bueno, invitar a todos los sanluqueños que vengan a disfrutar de la feria. Estará desde hoy hasta el martes. Habrá actuaciones, habrá degustaciones. Bueno, y están todos invitados, tanto sanluqueños como todos los vecinos de la zona, y que vengan a disfrutar con nosotros la feria. Muchas gracias. Sí, bueno, decir que, bueno, que hemos apostado desde un principio por este hermanamiento gastronómico desde Almonte, y tal es así, digo, insistir mucho en este detalle, tal es así que en Almonte, desde que hemos hecho un llamamiento genérico a todo el mundo a que vengan a visitar esta duodécima Feria de la Tapa, ha tenido tanto éxito que el domingo vienen 5 autobuses de Almonte aquí a Sanlúcar a visitar y a compartir este escenario magnífico, que ya no solo va a servir para dinamizar la economía de Sanlúcar, ¿no?, sino también un poco a compartir cultura y a compartir espacio común que siempre lo hemos tenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Por tanto, muchas gracias, enhorabuena también por la, bueno, por la puesta en escena y por lo bien que está montado la Feria de la Tapa. Transmitir, y así lo he hecho también, a los empresarios de Almonte, que están encantados por cómo se hace, por esta presentación y demás, y que a bien seguro lo vamos a hacer también. Vamos a repetir en Almonte, y esperemos que tenga tanto éxito como nosotros, y decirle también a los sanluqueños que cuando lo hagamos en Almonte vayan 5 autobuses de aquí para allá. Muchas gracias. Bueno, pues nada, únicamente manifestar nuestra satisfacción, agradecimiento por supuesto a la Asociación de Empresarios de Amose, que hace todos los años un esfuerzo por organizar esta feria, que es verdad que es un magnífico escaparate gastronómico, pero que a nadie se le escapa que también es un revulsivo económico para la localidad desde el punto de vista empresarial, para los empresarios que están aquí, sino que también es un revulsivo turístico, puesto que yo creo que aprovechan además un puente festivo donde estamos convencidos de que vamos a tener una atracción de turistas importante, y que de nuevo la Feria de la Tapa es un elemento que hace que la gente nos visite. Sumarme al agradecimiento a que de nuevo tengamos hoy la presencia del alcalde de Almonte, que ya estuvo presentando el cartel y que por tanto pues viene a concluir, yo creo que un trabajo de muchos años, y que estamos convencidos de que ese intercambio de experiencias municipales, también de intercambios de experiencias empresariales, pues están en el objetivo único y principal de que podamos dinamizar las economías de los distintos pueblos, que podamos crear empleo, y por tanto todo esto se comulga en este sentido. No en vano presentábamos la guía hace muy poquito de la comarca de Doñana, que lo que hace es sumar esfuerzos, y sobre todo en momentos delicados como estos, pues para todos siempre supone priorizar mucho, pues por tanto ver cómo podemos ver las posibilidades de potenciar medidas de este tipo, pero la feria siempre es un buen atractivo, así que no me cabe más que invitar a la gente de Sanlúcar, darle la bienvenida a la gente de Almonte, alcalde. Yo creo que los autobuses van a venir, espero que vuelvan, vamos a dejarlo muy encantado para que de verdad no solo vengan a esta Feria de la Tapa, y sobre todo devolveremos la visita con el mismo agradecimiento que la habéis hecho vosotros. Ha 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 ha.
Gracias.